Ignacio. Yo creo, no obstante, por introducir también algo de desacuerdo, que no encaja el término ruptura pactada. Ruptura pactada es lo que la oposición quería conseguir una vez que vio que no tenía la fuerza suficiente en la calle y en la fábrica para provocar el colapso del régimen franquista. Durante los primeros meses del año 1976, recién muerto Franco, se produce una oleada bastante impresionante en términos comparados en el nivel de huelgas y en las manifestaciones en la calle, en lo que es un pulso entre la oposición todavía clandestina y el régimen franquista, ya sin el dictador al frente. Y aquello pretendía ser la ruptura sin adjetivos. Esa ruptura, sin embargo, no se consuma. Es decir, el Estado tiene la fuerza suficiente y la sociedad no está tan a favor de la ruptura como para que la oposición clandestina consiga imponer sus tesis. Y a partir de ahí surge la reforma, pero la oposición pretende que esa reforma sea una ruptura pactada, pero la oposición realmente no pacta nada antes de las elecciones de 1977. Yo creo que aquí sí hay una pequeña distorsión provocada por los moderados del régimen, encabezados por Suárez, y los moderados de la oposición, que sería el PSOE y el PC en aquella época. En el sentido de que a los dos les convenía presentar la transición como una ruptura pactada. Al Estado o al Gobierno le interesaba porque así quedaba como un actor magnánimo que estaba dispuesto a transigir con las demandas que venían de la sociedad. Y a la oposición porque le daba un protagonismo que no había tenido realmente en lo que fue la reforma jurídica del sistema franquista. Pero si uno analiza de forma descarnada qué es lo que se pacta entre la oposición y el régimen antes de las elecciones del 77, se encontrará que no hay prácticamente nada. Hay algunos encuentros, algunas complicidades, algunos entendimientos tácitos, algunas reuniones entre lo que se llamó entonces la Comisión de los Nueve y Suárez, pero me molesté en medir cuántas horas estuvo reunida la oposición con Suárez antes de las elecciones de 1977 y estuvo reunida 12 horas exactamente. 12 horas no es suficiente para producir un cambio político en el país. Había que anular el movimiento nacional, había que cancelar el movimiento nacional, había que aprobar una ley electoral, había que legalizar los sindicatos, había que hacer un montón de cosas. Y en 12 horas todo eso no se puede resolver, como es evidente, ¿no? Entonces yo creo que la oposición trató de presentarlo como ruptura pactada, pero lo que tiene de específico o de característica la transición española es que fue una reforma desde dentro y que no hubo nunca ruptura. Y esto es una cosa que ha sucedido muy pocas veces en términos comparados. En Chile con Pinochet pasó algo similar. Y luego ha habido regímenes políticos dictatoriales que han ido evolucionando gradualmente hacia la democracia sin ruptura. Por ejemplo, en Brasil o en México. Y son transiciones muy largas, pero transiciones bruscas como la que hay en España, quiere decir que entre la muerte de Franco y las elecciones de 1977 no pasan ni 2 años, de esos hay muy pocos casos y muchos menos por reforma interna. Eso es